Hola a todos, bienvenidos a esta transmisión especial de ¿Qué es Lightning Network? El día de hoy tenemos a un invitado especial. Hemos estado haciendo en toda esta semana, por ahí ya algunos nos conocen, hemos estado haciendo ciertas transmisiones los martes, los miércoles, pero en esta ocasión queríamos traerles un tema un poquito interesante y bueno, habíamos recibido algunas preguntas de la audiencia de las propuestas de escalabilidad de Bitcoin y les traemos a nada más y nada menos que el CEO de un exchange bastante interesante que está posicionado en Argentina, en Chile, en Colombia. Él es, ya bueno, ya está en Perú. Él es Guillermo Torrealba y más adelante se los estaré presentando. Mientras vamos a ir saludando por acá a Daniel Navarro, que nos visita desde Colombia, a Rodolfo Uriarte, Mario Solano, hola desde Puebla. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Dice que ya podemos empezar. Gracias, Quique. Ahí te estábamos esperando. Víctor Macías dice aprendiendo desde San Juan del Río. Víctor, bienvenido. No duden en dejar sus preguntas durante la transmisión. Al final tendremos una dinámica bastante interesante. Entonces, bueno, ya saben que por aquí estaremos viendo todas sus preguntas. Eduardo Cuevas también nos dice, hola, ya podemos iniciar. Muchísimas gracias, Eduardo. Aquí le doy paso a Guillermo para que lo conozcan. Guillermo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Creo que es primera vez que hablo ante un grupo principalmente mexicano. Así que me alegro. Expandí mi oratoria, un punto mi nivel de oratoria ante el público. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que el público mexicano pues admira mucho el ecosistema latinoamericano en general. Sudamérica está muy desarrollado por allá y pues qué mejor que traer toda esta conversación entre los diferentes países. Cuéntanos un poquito, Guillermo, de tu trayectoria, cómo fue que entraste al ecosistema de blockchain. Yo entré al ecosistema de Bitcoin. De Bitcoin, más bien. Más que el de blockchain. Yo creo que si es que me hubiesen explicado lo que era blockchain, me habría aburrido mucho. Yo estoy en negocios. Okay. Tengo un alma de ingeniero. Hubiese querido estudiar física, pero fui muy, muy mal alumno. Pero bueno, yo estaba emprendiendo en un negocio absolutamente nada que ver. Yo tenía una empresa que desarrollaba tecnología de investigación y desarrollo para desalinizar agua de mar. Y ese era un emprendimiento muy, muy lindo, muy ambicioso, que desarrollamos durante un tiempo. Y el día que yo di por muerto ese emprendimiento, que fue el día que hablé con mis socios y les dije, ya, es oficial, yo era gerente general, así que les dije, es oficial. Y esto ya lo veníamos conversando hace mucho tiempo, pero bueno, se cierra. Eso fue un martes en la mañana. Ok, sí, todos ya sabían lo que iba a pasar. Estaban esperando mi última decisión y yo no me quedé sin nada que hacer. Entonces, esa misma mañana estaba en Facebook, había solamente una persona conectada. Le dije, ¿qué estás haciendo? No tengo nada que hacer. Me dijo, vente para mi casa que estoy minando Feathercoins. Y dije, ¿qué? ¿Estás minando qué? Yo no sabía lo que era Bitcoin, yo no sabía lo que era minar. Entonces me dicen Feathercoin, minando Feathercoin. Y dije, ¿qué es esa vaina? Me dijo, bueno, vente para acá. Eran como las 11 de la mañana. Fui para allá y hablamos sin parar durante casi 11. Claro, fueron como 11 horas sin parar de Bitcoin. El tipo contestó todas mis preguntas. Yo estudié economía un par de años también, entonces tenía un montón de paradigmas. Traía conmigo una maleta de prejuicios y ideas que no, claro, no son prejuicios. Y él me ayudó con mucha dedicación a entender esto. Y yo me acuerdo que eran como las 6 de la tarde y a mí me dolía muchísimo la cabeza porque mi cerebro había estado como en overclocked durante varias horas. Lo tenía derretido, de cansado, pero estaba tan impresionado con lo que estaba escuchando, estaba tan impresionado
con que finalmente habíamos resuelto como humanidad el problema de crear escasez en Internet, que ese mismo día que maté un emprendimiento, lamentablemente, no lamentablemente, pero casi sin querer queriendo, como decía el chavo, decidí dedicarme full time a Bitcoin y comenzar lo que ahora es Buda.com. Así que mi llegada a Bitcoin fue bastante, impredecible. Oye, fue extraña. Perdón, hay que te interrumpa. Lo curioso de venir del ecosistema de economía, ¿cuál fue la pregunta que más te rompió la cabeza al meterte a investigar acerca de Bitcoin? ¿Qué pregunta fue la que tú traías muy fija y que cuando te empezaron a explicar fue esto está increíble? Bueno, una de las preguntas que yo traía fija era que el dinero tenía que ser... O sea, nunca me lo había preguntado. El dinero era, por supuesto, que impreso y controlado por un ente centralizado, ¿no? Nunca me lo había preguntado. Uh-huh. Eso, cuando realmente me lo pregunté y estuvimos 2 horas conversando solamente de ese tema, me maravilló. Pero eso no fue lo que me causó más sorpresa. Eso fue simplemente un, oye, bueno, tienes toda la razón, efectivamente, no tiene por qué ser un ente centralizado. O sea, las mismas decisiones pueden estar escritas en un protocolo descentralizado. Pero lo que más me impresionó y que fue la gota que rebalsó el vaso cuando yo dije, ya, yo tengo que ser parte de esto, fue cuando pasamos, o sea, ya habíamos dado como 4 vueltas al protocolo y de repente yo le digo a mi amigo, ya, compadre, pero esta red no puede subsistir en base a la buena onda de unos geeks que estén dispuestos a poner su computadora a procesar transacciones porque eventualmente estos geeks se van a aburrir de estar trabajando para el resto. Y me dijo, no, pero es que estos geeks que ponen sus computadoras a trabajar para el resto ganan plata. ¿Cómo ganan plata? Está el incentivo económico, así se crean los bitcoins. Mierda. Entonces hay un incentivo económico para que minen. Oye, ¿y el fee de la red? No, el fee de la red... ¿y cómo ganan plata entonces? ¿Solamente con los nuevos bitcoins? No, ganan plata con los nuevos bitcoins y con las comisiones que paga la red. Cresta, las transacciones también pagan una comisión. ¿Y quién define el precio de la comisión? Y me dijo, no, eso lo define el mercado. ¿Cómo lo define el mercado? Los bloques tienen una capacidad máxima. Y entonces es como un container donde caben 1,000 cajas, pero hay 10,000 cajas que quieren entrar en el container. Entonces, quien controla el container mete las 1,000 cajas que están dispuestas a pagar el shipping más caro. Y cuando fue ese punto el que ya terminó de explotarme la cabeza, dije, porque ahí me di cuenta que todos los problemas y todos los desafíos de Bitcoin están resueltos con incentivos económicos que están escritos en el mismo protocolo. Y eso no es sutil, no es... No. Hay un nivel de genialidad intelectual detrás de Bitcoin que yo no he visto en otra invención. Si tú piensas en un auto, a nivel agregado hay mucha genialidad, ¿cierto? O sea, si un Australopithecus de repente ve o un protohumano ve un auto y dice como, ¡wow! ¡Qué locura! Un carburador, ¿cómo funciona todo esto? Pero es una sumatoria de 120 años de invenciones de miles de personas trabajando en esta cuestión. Pero Satoshi Nakamoto, sea un grupo de personas o sea una persona, sacan a la primera una versión de Bitcoin que está brutal, considera todo. No sé, era demasiada demasiada genialidad como para no dedicarme a esto. ¿Y cómo fue que desde este punto donde apenas te ibas interesando, cómo llegaste a desarrollar un proyecto como, bueno, tan grande como Buda? ¿Cuál fue el punto clave ahí, el punto de inflexión? Yo me acuerdo haber estado conversando esto y haber dicho... Me enamoré de la tecnología, ¿qué hago? Y yo estaba pensando, se le decía a mi amigo, oye, quiero hacer un negocio de remesas. Y me dice, espectacular, hazlo, haz un servicio de remesas. El mundo necesita remesas más baratas, pero vas a necesitar un mercado de criptomonedas. Cresta, no hay ningún mercado de criptomonedas en Chile. Ninguno que tenga API, ninguno sobre el cual yo pueda construir mi servicio, ¿cierto? Y después dije, oye, una wallet. Sí, pero la wallet va a tener que cargarla. Y se me ocurrieron como 3 negocios. Y la respuesta de mi amigo fue siempre, claro, pero vas a tener que comprar los bitcoins afuera, en un exchange afuera. Ya, bueno. Está listo, armo el exchange.
sea, no, todo lo que quería hacer, todo lo que me parecía valioso requería de este servicio que yo lo había entendido siempre como un servicio de especulación de nuestra financiera, pero en Bitcoin, además de servir como una herramienta y como una plataforma para especular y para invertir, los exchanges de criptomonedas son eslabones clave. Sean descentralizados, sean descentralizados. Pero son claro. Eslabones claves en el desarrollo de una economía basada en criptomonedas. Sobre todo en el periodo en que todavía no desaparecen las monedas fiat. Porque si es que desaparecen las monedas fiat, el exchange evidentemente desaparece junto con las monedas fiat. No hay nada que exchangear. Pero eso no va a pasar durante los próximos 10 años. Así que... Claro, es la puerta de entrada, ¿no? Mucho, el primer punto para cualquier persona que esté entrando al... Para cualquier persona. Por ejemplo, en Buda nosotros tenemos clientes que son empresas de remesas, que tienen a su vez sus propios clientes. Y si tú te metes al sitio web de alguno de estos clientes, ellos ofrecen transferencias de dinero de Chile a Venezuela, de Chile a Perú, tal mismo, donde te muestran un tipo de cambio... Peso chileno, sol peruano, todas las comisiones incluidas y la palabra Bitcoin no está en ninguna parte. Y todo lo tienen automatizado. Y ellos se conectan a su sitio, está conectado a nuestro sitio a través de una API, de una API. Y entonces no es solo para que la persona que quiere comenzar a Bitcoin pueda comprar su primer Bitcoin, ¿no? Los exchanges, cuando están bien hechos y bien armados y son confiables, son realmente infraestructuras. Son como el proveedor de internet es el que te conecta el cable a la casa. Claro, pues súper interesante, Guillermo. Muchísimas gracias por ahorita comentarnos un poco al respecto del contexto. Traes una presentación preparada, así que para no llevarnos más tiempo, te doy paso para que inicies con este tema muy interesante de Lightning Network que traes preparado. Y al final, pues, damos paso a preguntas de la audiencia y regreso contigo. ¿Te parece? Me parece excelente. Entonces, pues, bueno, te dejo y muchas gracias. ¿Ven bien ahí mi pantalla? ¿Sí? ¿No? Sí, ahí se ve bien. Ya, buenísimo. Yo generalmente doy una introducción de lo que es, Bitcoin y esta ocasión no lo haré. Y no lo haré porque me invitaron a hablar sobre Lightning Network. Lightning Network es un protocolo de segunda capa que fue construido para ayudar a que Bitcoin escale. Y entonces, en esta carrera, me encanta el espacio, me encanta la carrera espacial, entonces ocupo la analogía de, tú cuando entras a Bitcoin puedes hacerte un montón de preguntas filosóficas. Puedes hacerte la pregunta filosófica de qué es el dinero. Puedes hacerte la pregunta de, ¿el dinero tiene o no que ser emitido por un ente centralizado? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los tipos de dinero? Pero Lightning Network se sitúa en un contexto donde nosotros como humanidad ya elegimos Bitcoin. Entonces, el desafío que tengo es tratar de convencerlos de que Lightning es una buena propuesta de solución para que Bitcoin escale. Y digo tratar de convencerlos porque este es un ecosistema abierto, esto es una tecnología sumamente democrática y las tecnologías y los protocolos y las criptomonedas, Bitcoin, evolucionará en la dirección en que la comunidad quiere que evolucione. Y entonces nosotros en Buda fuimos, yo creo que el primer exchange, no sé si el primero o el segundo, creo que nos ganó uno por un día, pero del mundo en adoptar Lightning como un protocolo que estuviera disponible para los clientes. Entonces, nosotros estamos súper comprometidos con esta propuesta. Lightning es un protocolo que busca ayudar a que Bitcoin escale. Pero ¿por qué es un problema? Y me gustaría poner una triada, me gustaría mostrar los tres atributos que yo considero que son más importantes para que una criptomoneda tenga éxito, que es una combinación entre descentralización, seguridad y, le puse entre paréntesis, potencial de
pero la generalidad es escalabilidad, descentralización, seguridad y escalabilidad. Esos son los tres atributos que tiene que maximizar una criptomoneda. Y yo creo que Bitcoin, si bien hay muchísimas criptomonedas, hay unas re interesantes como Ethereum, Bitcoin va a tener éxito y probablemente sea la ganadora porque es superior en descentralización, es superior a cualquier otra en seguridad y tiene el potencial de escalar. Pero el escalamiento no está listo, no es evidente. ¿Y a qué me refiero con escalabilidad? ¿Qué implica que Bitcoin escale? Me refiero a que si queremos que Bitcoin sea el principal protocolo usado para transferir valor por Internet, Bitcoin tiene que permitir que todo el mundo al mismo tiempo pueda transferir valor por Internet. Y hoy día eso no es cierto. Eso, hoy día Bitcoin no escala. ¿A qué me refiero que en que Bitcoin no escala? Me refiero a que Bitcoin en mainnet tiene un límite. Tiene un límite que es muy claro. Y ese límite de transacciones, me refiero de transacciones por unidad de tiempo, transacciones por segundo, ese límite es tan reducido que comienza a haber una competencia de fees, de transaction fees, de lo que pagan los usuarios para que la red procese su transacción. Y eso no tiene nada de malo, no tiene nada de malo de per se. Todos los bancos cobran por procesar transacciones. Cualquier trabajo tiene que ser remunerado y procesar una transacción, por liviano que sea el protocolo, implica un trabajo, así que eso tiene que ser pagado. Aunque lo pueda hacer una calculadora, esa calculadora va a ocupar electricidad, así que cualquier transacción tiene que ser pagada. Pero el punto es que Bitcoin ha llegado al punto donde una transacción puede costar $50. $50 es impracticable. O sea, no, ni siquiera tengo que explicar por qué no sirve un protocolo para transferir valor por Internet si una transacción cuesta $50. Hoy día creo que la transacción promedio, me refiero a los últimos, el promedio móvil de los últimos 3 días o 4 días debe estar en torno a los $2, $3, que sigue siendo muchísimo. Si yo quiero pagar... El tema es que si yo estoy transfiriendo $100 millones, también el fee está cercano a $3 y $3 sobre $1 millón es cero. Así que para transferencias grandes, Bitcoin es un protocolo perfectamente funcional. Ahora, no queremos que Bitcoin solamente nos sirva para transferir $1 millón. Uno, no todos tenemos $1 millón. Dos, no todos queremos transferir $1 millón. Queremos que Bitcoin... O queremos que la tecnología que utilicemos para transferir valor por Internet nos sirva para pagar el café, para pagar las compras, para que eventualmente mi ampolleta inteligente pueda pagar el satoshi necesario para que la empresa proveedora o el supermercado de mañana me mande una nueva ampolleta con las próximas compras. Y esa es una transacción que probablemente sea inferior a los centavos de dólar. Entonces, Bitcoin hoy día no está funcionando. No permite escalar. Así como está el protocolo hoy. El protocolo hoy permite procesar entre 7 y 10 transacciones por segundo, que no es nada. 7 o 10 transacciones por segundo no sirve ni siquiera para un país pequeño como Chile. Para que se hagan una idea, Visa procesa en promedio, 4.000 transacciones por segundo y tiene la capacidad de procesar hasta 65.000 transacciones por segundo. Estos son datos de Visa misma. Y Visa tiene alrededor del 21% de la industria de las tarjetas de crédito. Entonces, podemos extrapolar, y esto es un ejercicio que pueden hacer todos, los datos son sumamente públicos, pero el mundo tiene una capacidad de procesar alrededor de 310.000, 350.000 transacciones por segundo. Entonces, si es que Bitcoin quisiera hoy, esto es un número que va creciendo muy rápido en el tiempo, ¿cierto? Hace 10 años atrás la capacidad era la centésima parte de esto, y en 10 años más no va a ser 10 veces más grande, yo creo que va a ser considerablemente más grande que eso.
Entonces, el problema es cómo haces para mejorar tanto la tecnología. El desafío es muy grande. No tienes que mejorar un poco. No sirve que sea 10, que Bitcoin soporte 10 veces más capacidad. Bitcoin tiene que soportar miles de veces más de capacidad. Ahora, esa es una típica comparación y nosotros creemos que es una comparación injusta. Estamos comparando peras con manzanas, porque Visa y Bitcoin no son comparables. Porque comparar Visa con Bitcoin es como comparar... A ver, Visa no hace un settlement. Visa no transfiere valor. Visa lo único que hace es comunicar al que guarda el valor hoy con el que va a guardar el valor mañana, que es a quien yo le estoy pagando. Y los settlements ocurren después. Bitcoin, en ese sentido, es como, no sé, las leyes de la física, como el Big Bang. Son como las leyes de la física que definen cuánto oro hay en la Tierra. O si ocupamos la analogía de las monedas fiduciarias, Bitcoin es como el banco central. Bitcoin es the ultimate, database de quién tiene cuánto. Entonces, Visa es una capa superior, es una capa muy de alto nivel, que lo que hace es transferir mensajes y los settlements ocurren después. Entonces, cuando tú solo tienes que transferir un mensaje, tú puedes ocupar una tecnología tremendamente liviana. Pero ese no es el caso con Bitcoin. Cada vez que yo proceso una transacción Bitcoin está firmando. El protocolo Bitcoin está asegurando que esa transacción ocurrió con el equivalente a cientos de veces de miles de supercomputadores puestos juntos a trabajar. Básicamente, Bitcoin está asegurando las transacciones con leyes de la física, con termodinámica pura, con fotones que corrieron y electrones que corrieron alrededor de un transistor. Entonces, si bien en estricto rigor Visa y Bitcoin no son comparables, no son lo mismo, a nadie le importa porque puede que yo tenga la razón técnicamente, pero si es que Bitcoin no me permite pagar el café sin que pagar el café cueste lo mismo o más que el café, entonces Bitcoin no va a competir con los métodos tradicionales. Y entonces una pregunta muy legítima, porque yo, según recuerdo, me dijeron que casi todos los oyentes ya entienden algo de Bitcoin. Por eso me salté toda la historia de qué es Bitcoin. Pero bueno, solamente para asegurarme de que no hay nadie que esté 100% perdido, la limitación de las 7 transacciones por segundo viene dado de que un bloque, los bloques, pueden pesar máximo 1 mega, más o menos, depende si es que tienes o no Segwit. Pero bueno, es 1 mega. Y en 1 mega cabe cierta cantidad de transacciones, porque las transacciones tienen una estructura de datos y pesan algo. ¿Y cuánto pesan? Bueno, pesan el equivalente a 1 mega partido por 7 por 60 por 10. Eso en cantidad de bytes. Entonces, si es que la capacidad de la red Bitcoin está limitada por el tamaño de un bloque, que es de 1 mega, una pregunta sumamente natural y que la comunidad Bitcoin se ha hecho muchas veces, es ¿por qué no aumentamos la capacidad de los bloques? Es una pregunta legítima. Y la respuesta es porque esa es la solución torpe, esa es la solución tonta, sin querer ofender a nadie. Esa es la solución que no resuelve el problema, sino que hace que el problema sea más grande. Y acá quiero explicar por qué. Para que Bitcoin sea capaz de ofrecer la capacidad que necesita el mundo hoy, tiene que aumentar 45.000 veces su capacidad. Entonces, si tú quieres resolver el problema de la escalabilidad de Bitcoin agrandando los bloques, vas a tener que permitir que cada bloque sea de 45 gigas. Los bloques se liberan
en promedio cada 10 minutos. Con muy buen ancho de banda, un minero se va a demorar varios minutos en descargar un bloque. Eso quiere decir que todos los mineros van a partir en desventaja respecto al minero que acaba de minar. Porque el minero que minó un bloque va a comenzar a minar instantáneamente el siguiente bloque, mientras que todo el resto de los mineros van a estar esperando poder descargar el bloque que minó el otro para comenzar a trabajar en el nuevo problema matemático. Y eso no solamente produce centralización, porque ahora solamente las personas que tengan muy buen internet y los que estén van a poder postular a minar, sino que más encima la red va a tender a centralizarse en un punto geográfico, cosa de minimizar la distancia y el tiempo que tienen que recorrer los bytes en la red. Y la segunda consecuencia de esta centralización es que disminuye la seguridad, porque vas a tener menos mineros. Hay mineros que van a salir, porque supongamos que tienes muy buen internet y te demoras 2 minutos en descargar 45 gigas. Ojo que eso es para que Bitcoin solamente soporte la capacidad que necesita el mundo hoy. Pero esta cuestión está creciendo muy rápido. Entonces, ya, pero supongamos que ese es el desafío. Supongamos que tú tienes muy buen internet, eres un minero y te demoras 2 minutos en descargar los 45 gigas. Tienes un 20% menos de probabilidad de ser el que resuelva el bloque, porque tienes 20% menos de tiempo para resolver el bloque. Eso hace que seas un 20% menos rentable. Eso hace que, si es que tú estabas cerca de la línea de rentabilidad, vas a salir. Entonces, aumentar los bloques, resolver el problema de la escalabilidad aumentando el tamaño de los bloques, es inviable o es una mala idea por la centralización que provoca y por la reducción en la seguridad, porque va a haber menos computadores minando, porque va a haber menos computadores que van a ser rentables y, por lo tanto, la dificultad de la red va a disminuir. Entonces, esa no es una buena solución. Ahora, es una solución que la red se puso en serio y hay una comunidad no pequeña de personas que creen que la solución igual va por ahí y de ahí nace Bitcoin Cash, que aumentó la capacidad de la red. No tengo idea cuál es la capacidad del bloque de Bitcoin Cash, pero ponte que sea 10 megas. No resolvieron nada. 10 megas es 0 megas. Si un mega es 0 megas para efectos de lo que el mundo necesita. Para lo que necesita el mundo para transformarse, para que Bitcoin se transforme en el estándar y en el protocolo para transferir valor por Internet. Entonces, el problema es difícil, el problema es complejo, porque tú necesitas mantener la descentralización. Bitcoin ya es sumamente descentralizado. Se puede discutir que hay mucha minería en China, y después otra persona podría discutir que en verdad los mineros solamente, da lo mismo que minen, son un nodo, lo importante es que haya muchos nodos. Y bueno, raya para la suma, Bitcoin es por lejos la criptomoneda más descentralizada. Perdón el adjetivo, pero es estúpidamente segura. O sea, la cantidad de plata que tendría que invertir un ser humano y tiempo que tendría que invertir un ser humano para atacar a la red vía un ataque de brute force, de fuerza bruta del 51%, estamos hablando de probablemente miles de millones de dólares. No puedes crear bitcoins, o sea, va a ser miles de millones de dólares para entorpecer la red, tal vez para hacer un doble gasto. Y cuando eso suceda, toda la red va a saber que va a estar siendo atacada por una persona que está invirtiendo miles de millones de dólares en atacarla. Entonces el precio del Bitcoin va a caer. Entonces una persona va a gastar miles de millones de dólares para atacar una red, para hacerse de Bitcoins que van a pasar a costar cero. Entonces Bitcoin ya es súper descentralizado. Bitcoin ya es sumamente seguro. ¿Cómo resolver? Entonces la pregunta es, ¿cómo resolvemos la escalabilidad sin deteriorar los otros dos atributos? Y acá es donde nace la idea de Lightning Network. La idea de Lightning Network es una idea muy, muy linda, es intelectualmente tan brillante como Bitcoin en sí mismo. La idea de Lightning Network nace, curiosamente, de Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto menciona los canales, menciona la idea de tener channels como una segunda capa. Entonces, es un...
es un protocolo nuevo que nació en marzo del 2018, oficialmente en Mainnet, pero la idea de tener canales paralelos a la red Bitcoin es tan antigua como Bitcoin en sí. Y se dice que Lightning Network es un protocolo de segunda capa, porque está el protocolo Bitcoin, que es el protocolo que todos conocemos, que es el protocolo que dice cómo se transfieren las criptomonedas, cómo se generan los bitcoins, a quién van los bitcoins, cómo se firma una transacción. Y lo que hubo y el cambio que permitió que existiera Lightning Network fue Segwit. Segwit hace una modificación en la estructura de las transacciones que permite que haya que se desarrolle una suerte de smart contracts en las transacciones de Bitcoin, y eso permite que haya que ocurra, que se construya este segundo protocolo que está perfectamente anclado a este protocolo base, que es el protocolo BTC, el protocolo Lightning Network, protocolo LN, es un protocolo que está perfectamente construido encima. Y la gran innovación que tiene Lightning Network, y se demoraron 10 años en sacarlo, o 9 años, fue que si bien Lightning Network había sido mencionado por Satoshi Nakamoto, había muchísimos casos esquina que no estaban resueltos. Muchísimos casos esquina que no estaban resueltos. Y que todavía no se sabe si es que están todos resueltos. Y por eso se dice que Lightning Network es un protocolo que está todavía en etapa de experimentación. No es una buena idea meter $1,000,000 en la red Lightning, porque nadie sabe si es que todavía es robusto. Así como la razón de por qué una persona estaría dispuesta a comprar muchos bitcoins es por Lindy, el efecto Lindy. El efecto Lindy tiene que ver con la probabilidad de que un sistema siga existiendo por el solo hecho de que ha existido mucho tiempo. El hecho de que un sistema exista durante mucho tiempo aumenta la probabilidad de que exista todavía más tiempo. Bitcoin es sumamente seguro por razones técnicas, teóricas, bla, 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 pero raya para la suma es sumamente seguro porque lleva 10 años almacenando 150 billones de dólares y todavía no ha sido hackeado. Lightning Network está recién comenzado, está en un periodo de experimentación, aunque ya lleva 2 años de experimentación y nosotros hemos experimentado muchísimo como Buda, como empresa, y funciona espectacular. Y en esencia la idea de Lightning Network es que una transacción Bitcoin firmada y confirmada vale lo mismo on-chain, o sea, en el blockchain, que off-chain, que es en esta segunda capa. Y voy a explicar Lightning Network a muy alto nivel, porque es sumamente técnico, y creo que si a alguien le interesa, tiene que dedicarle el tiempo que un protocolo como este merita, pero bueno. Te interrumpo poquito. ¿Hay posibilidad de que podamos poner la pantalla en pantalla completa? Hay posibilidad. Para que se vean todo. Ahí, perfecto, gracias. Te dejo. Sí. ¿Cómo funciona Lightning? Van Alicia y Bernardo, deciden comprarse Bernardo y quiere un café, y Alicia y le dice: el café vale $5 equivalente a no sé cuántos satoshis. Entonces lo que hace la red Lightning es que muchas personas han levantado un nodo Lightning, que es un nodo Bitcoin, pero más simple, más fácil de levantar. Y estos nodos funcionan como una red. Y lo que hace el protocolo Lightning es que busca el camino más económico para transferir los bitcoins que están en la red Lightning desde Bernardo hacia Alicia. Y digo más económico porque, al igual que los nodos de... No, a diferencia de los nodos de Bitcoin, los nodos de Lightning pueden cobrar una comisión. Pueden no hacerlo también, pero no hay fundamento económico para no hacerlo. Los nodos de Lightning pueden cobrar una comisión por
procesar transacciones a través de ellos. Entonces, así como el protocolo TCP/IP busca la ruta más corta, el protocolo, que se puede decir BTC/LN de Lightning, busca la ruta más económica. Y cualquier persona puede ser un nodo. Y entonces, esto funciona tal cual funciona una red de protocolo TCP/IP. La diferencia es que una transacción de Lightning, la comisión que cobra un nodo, hoy día es, no estoy seguro, pero estamos hablando de fracciones de centavo o algo por ahí, y la teoría dice que no debiera aumentar tanto, porque a diferencia de Bitcoin, donde el número de transacciones que puede procesar el protocolo está limitado por el tamaño del bloque de un mega, acá en la red Lightning no hay un límite a la cantidad de personas que pueden levantar un nodo y competir por ser el nodo que procese la transacción. Entonces existe una economía casi perfecta, una competencia casi perfecta por procesar transacciones. Y para alguien que haya estudiado economía, sabrá que si bien el mercado no va a ser perfecto porque va a haber asimetrías de información, sí debiera tender a que la comisión que cobre un nodo sea similar al costo de procesar ese nodo. Y el costo de procesar un nodo Lightning es sumamente económico. Entonces, lo que ha sucedido, ya les voy a explicar cómo sucede esta magia, cómo pasa esto. Pero lo que ha pasado es que está el protocolo Bitcoin. Sobre el protocolo Bitcoin se desarrolló este protocolo Lightning que permite que personas que tienen Bitcoins los suban a la red Lightning y paguen invoices, se llaman invoice, los cobros en la red Lightning se llaman invoice, y permite que estos pagos no solamente sean muy, muy económicos, sino que son instantáneos. Y esas dos características resuelven los dos principales problemas de las transacciones de Bitcoin cuando pensamos en Bitcoin como un medio para pagar en el supermercado, que es caro, y en segundo lugar, que es lento. Imagínense estar en la caja del supermercado y tener que esperar 5 minutos a que el bloque se quede liberado. Con Lightning Network, en la práctica, esto funciona hoy. De hecho Buda subsidia los fees y no nos cuesta nada. Regalamos las comisiones, no cobramos por ser un nodo y las transacciones de Lightning son instantáneas y prácticamente gratis. Entonces, este par Lightning sobre BTC se asemeja mucho al par TCP/IP. Es una sobresimplificación, ¿cierto? Los humanos tenemos como una tendencia a buscar similitudes en todas partes y esto es un ejercicio súper forzado por buscar una similitud. Pero un ejercicio súper forzado que no es absurdo, tiene muchísimas similitudes. Es una red y si estás minimizando por una variable, en este caso no es el tiempo, sino que es el costo de transferir no datos, sino que tokens o porciones de tokens. Ya, ¿y cómo funciona esto en la práctica? Para entrar a la red Lightning, yo tengo que abrir un canal con una persona. Entonces, supongamos que Bernardo quiere pagarle a Alicia y le dice, oye, Alicia, ¿tienes una wallet, una billetera de que soporte Lightning? Alicia le dice, sí. Entonces, Bernardo le dice, armemos un canal entre los dos. Ya, perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Y entonces, lo que se hace es que supongamos que acá los dos quieren abrir un canal y los dos van a congelar 10 bitcoins en ese canal. Puede ser la relación de número que quieran. Puede ser 1, 0, 5, 5. Ya, pero entonces, Bernardo va a abrir un canal con Alicia y Bernardo va a congelar 10 bitcoins, va a dejar disponible 10 bitcoins para ese canal. Y Alicia lo mismo.
¿Cómo hacen eso? ¿Cómo abren ese canal? Lo que hacen es que los dos mandan una transacción a una address que es multisignature y ocurren dos transacciones secuenciales. Esta parte podría ser un poco complicada, pero voy a tratar de explicarlo simple. Entonces, los dos envían una transacción a una address definida por los dos por el protocolo, que es multisignature, esperan la confirmación y además hay una segunda, transacción que es inversa. Bernardo congela 10 bitcoins, el bloque de bitcoin de mainnet sale liberado, esa transacción ocurre, y luego Bernardo guarda una transacción que necesitan dos firmas, pero que está firmada por Alicia y que es una transacción por 10 bitcoins. Son por sus 10 bitcoins. Eso le permite a Bernardo que cuando quiera redimir sus bitcoins, pueda hacerlo, porque él siempre tiene un cheque que requiere dos firmas y que ya está firmado por la otra persona, por la cantidad que él congeló. Me gustaría poder ver la cara de alguien para recibir feedback, pero bueno, me imagino que hay alguien que está entendiendo algo. Pero ya, ¿y qué es lo que pasa a Alicia? Alicia le sucede lo mismo. Alicia congela 10 bitcoins y le pide a Bernardo una transacción que esté firmada por Bernardo y no está firmada por Alicia, y Alicia se la deja en el bolsillo guardada para cuando Alicia quiera redimir su dinero. Ok, ahí, cuando eso sucede, los dos quedaron con su salida, con su llave de salida para recuperar sus bitcoins al momento que no quieran, y que quieran, no sé, cerrar el canal, y el canal quedó abierto entonces por 10 bitcoins por lado. Supongamos ahora que Alicia le dice, bacán, buenísimo, el canal está abierto, mi café cuesta un bitcoin. Y entonces, Bernardo, lo que pasa acá en la red Lightning es que en vez de yo darle mi address para que me transfieran, Alicia le generó un invoice, un cobro, que tiene varios datos incorporados como el tiempo de caducidad, los invoices de Lightning pueden caducar, y tiene la dirección Lightning a donde van a ir los fondos. Y entonces Alicia le entrega el invoice a Bernardo, Bernardo lo paga, y los dos actualizan sus cheques que estaban firmados. ¿Se acuerdan de los cheques que estaban firmados? Que necesitaban dos firmas y están firmados por la contraparte. Bueno, actualizan, pisan la transacción anterior y generan una nueva. Entonces, ahora Bernardo tiene una transacción que está firmada por Alicia, pero ya no es por 10 bitcoins, sino que es por 9 bitcoins para Bernardo y 11 bitcoins para Alicia. Si es que ellos después quieren cerrar, bueno, ya después pueden seguir transando, ¿cierto? Va entonces Bernardo y le vende una pelota por 3 bitcoins a Alicia y el saldo final pisa la transacción anterior. Y lo que los dos se quedan es con una transacción que muestra el saldo final de sus transacciones y que ellos en cualquier momento pueden redimir. Entonces, en la siguiente iteración va Bernardo y dice, ya, yo quiero cerrar el canal contigo porque quiero tener estos bitcoins ya no en la red de Lightning, sino que, lo mismo, quiero cerrar el canal contigo. Y entonces yo firmo el cheque que me quedaba pendiente, esta transacción que me quedaba pendiente de firmar, que es por 12 bitcoins, y la publico a la red. Y ahí la red Bitcoin me va a cobrar la comisión que cobra normalmente. Pero todas las transacciones anteriores que ocurrieron a través de la red Lightning por este canal que yo tenía abierto con Alicia fueron prácticamente gratis y fueron instantáneas. Y es cuando yo salgo de la red Bitcoin, cuando yo tengo que pagar y tengo que asumir los costos de la red Bitcoin, que es el tiempo de confirmación y el costo de que me cobre la red por la transacción. Y entonces, antes de pasar esa lámina, lo que hemos creado es un protocolo
que utiliza todas las características y que utiliza, es un protocolo que utiliza el protocolo de Bitcoin para transferirse como una suerte de promesas de pago. Es como un cheque, es similar a un cheque, la analogía del cheque no es tan mala. Es un cheque, pero es un cheque que siempre va a tener fondos. No hay forma de que no tenga fondos, porque cada vez que yo hago una transacción, yo actualizo mi cheque. Y como esto es una red, hay dos cosas que son interesantes. Es, necesito, porque ustedes podrán preguntarse entonces, ya puta, la raja, instantáneo es gratis, pero si cada vez que quiera hacer una transacción voy a tener que abrir un canal con una persona, esta weá es impracticable. Y la respuesta es, tienes razón, es impracticable. Por eso yo puedo usar nodos que estén conectados entre sí para transar con Alicia. Entonces, en la práctica, yo voy al comercio de Alicia y le digo, Alicia, ¿te puedo pagar con Bitcoin Lightning? Y me dice, sí. ¿Necesitas abrir un canal conmigo? Y digo, no. Veamos si es que si es que la red encuentra una forma de llegar a ti. Y entonces, me pasa el invoice, yo se lo pago, y si es que el pago sale exitoso, quiere decir que la red encontró una secuencia de nodos que tenían los fondos suficientes. Y esto es espectacular porque logras esto. Logras que no haya un límite teórico para la cantidad de bitcoins que se pueden transar en tiempo real y al mismo tiempo en la red de Lightning Network. No hay, porque pueden haber tantos nodos como bitcoins hay. De hecho, el límite es como la cantidad de satoshis que hay en el mundo, como la cantidad de átomos que hay en el universo. Y parece ser que este protocolo entonces resolvió el problema de la escalabilidad o potencialmente va a resolver el problema de la escalabilidad o puede resolver el problema de la escalabilidad. Primero, porque al parecer van 2 años y no se ha hackeado y hay bitcoins que están ahí, o sea, hay un buen motín por ir a robar y no ha pasado. Entonces, al parecer, todos los casos de esquina están cubiertos. Pero lo otro espectacular es que yo no modifiqué el protocolo Bitcoin base. Yo no puse en jaque la descentralización y no puse en jaque la seguridad. Yo creé una segunda capa que es una capa de mensajes, es una capa mucho más liviana, es como una capa de Visa, es lo que es Visa para el Banco Central. El settlement ocurre después. El settlement ocurre cuando un cliente quiere sacar su plata. Y si es que Lightning Network escala y se populariza, eventualmente va a suceder que la gente no va a tener ninguna necesidad de salir de la red Lightning. A menos que quieras guardar tu dinero muy, 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 muy seguro y olvidarte de la probabilidad de que Lightning Network sea hackeado. Pero incluso ahí, eventualmente, así como, no sé, no sería tan extraño que en 20 años más, si es que Lightning sigue funcionando y escala, eventualmente la gente se va a sentir confiada guardando cualquier monto. Porque así pasa. Y entonces Lightning Network es un protocolo que aprovecha todas las ventajas de Bitcoin, aprovecha toda la infraestructura de Bitcoin y que permite crear una red paralela para transferir Bitcoins de manera instantánea y muy, muy, muy económica. Ya, entonces, ¿en qué estado está la red? Bueno, la red nació el 15 de marzo, creo, del 2000, o el 3 de marzo del 2018. Ya tiene un poquito más de 2 años. Creció bastante rápido al comienzo y en los últimos tiempos ha estado un poco más estancada. Yo creo que ha estado más estancada porque Bitcoin no ha escapado del caso de uso o no ha logrado evolucionar del caso de uso de instrumento de inversión y para muy poquitas personas un medio para enviar dinero al extranjero. Pero todavía no llega al punto donde se paga con Bitcoin. Que podemos discutirlo. Puede tener que ver con la volatilidad de Bitcoin, con el costo alternativo de Bitcoin, con el costo alternativo del dinero. Si yo tengo 1,000 pesos chilenos y el equivalente a 1,000 pesos en Bitcoin, prefiero gastarme los 1,000 pesos en 1,000 pesos chilenos.
Entonces, es discutible por qué no hemos llegado a masificar Bitcoin como un medio de pago, pero yo tiendo a pensar que es eso. Ahora, la cantidad de canales también se ha mantenido más o menos uniforme en los últimos 12 meses, pero es importante destacar que, a diferencia de Bitcoin, donde todas las transacciones son transparentes y están publicadas en blockchain, yo puedo abrir canales privados. Yo puedo abrir canales y no decirle a nadie que mi canal es público. Y, por lo tanto, en la red Lightning aumenta la fungibilidad y aumenta la privacidad de la red Bitcoin. Entonces, acá hay un gráfico que muestra la cantidad, o sea, como la evolución de la cantidad de canales, pero hay que entender que puede haber muchísimos canales que son privados y que nunca vamos a saber que están acá. Pasa algo similar con la capacidad de la red. Se ha mantenido algo así como en 10 millones de dólares. Y yo esperaría que en el futuro próximo empiece a aumentar, porque han empezado a aumentar la cantidad de exchanges que lo aceptan. El último grande fue Bitfinex, que de hecho incluso incorporó un sitio que permite hacer compras con Lightning, que se llama Bitrefill. Y qué cosas me parecen a mí interesantes de esto. Este es un juego muy retro que hizo una persona y que experimentó con Lightning Network. Y pueden ver ahí, por ahí pueden buscar el video en YouTube. Es muy aburrido el video, pero si alguien quiere verlo, puede hacerlo. Pero el punto es que tú vas jugando tu shooter tipo Counter-Strike y de repente, si quieres abrir una puerta, te tira un cobro. Y literalmente tú vas a escanear el invoice, paga los satoshis que te cobra y sí puedes seguir jugando. Y entonces te permite pensar en el universo de posibilidades que esto abre, porque ya no tienes que depender de un funny money, de un dinero creado para una plataforma en particular, sino que eventualmente la industria de los juegos va a empezar a adoptar esta moneda que es universal y que las ganancias y la riqueza que tú te hagas en un juego puedes llevarte al siguiente juego. Está comenzando con los juegos indie, naturalmente, porque Blizzard no tiene ningún incentivo a ocupar Bitcoin, porque puede vender sus tokens que solamente existen en el mundo de World of Warcraft, pero eventualmente no le va a quedar otra porque el mundo avanza hacia allá. Y quería mostrarles otras cosas que nosotros hemos hecho, y acá tengo que salirme, no sé cómo se hace esta cuestión, stop screen, ya voy a tener que compartir. Denme un segundo, voy a compartir, quiero mostrar un par de cosas que hemos hecho en Buda y que me parecen súper entretenidas y que muestran el potencial de esto. Entonces, Ahí están viendo mi pantalla, es una cuenta de Instagram, ¿no? Sí, ahí se ve. Ya, buena. Ya, entonces, esta fue la primera prueba que nosotros hicimos cuando levantamos nuestro nodo. Y esto es en la oficina de Buda. Y programamos un... Voy a tomar una Coca-Colita, a ver. ¿Cuánto sale? 11.587 satoshis. Voy a pagar. Vamos a escanear este QR y voy a pagar. Entonces, esta persona está pagando por la red Lightning y eso fue lo que se demoró el pago, literalmente. Esto es un pago real. Y bueno, ahí los chicos conectaron con un computadorcillo a la puerta, con un dispositivo que abría la puerta, y entonces podías sacar tu Coca-Cola. Y después la cuestión evolucionó y otra persona que también trabaja en la oficina mejoró el servicio. Este soy yo comprando maní. ¿Ahí pagaste? Entonces acá yo escaneo el invoice, que lo ven ahí en la pantalla que está pegada en el... Si te conviene. En el tablet. Y pago. ¿Funciona o no funciona? Y la maquinita empieza a entregar el producto que quería. Ah, bueno, no, me tengo que mantener ahí. Entonces, esto a mí me permite realmente soñar con o imaginarme a este dinero programable. Y quiero hacer algo para hacerlo entretenido y hablé con los chicos de la organización y vamos a hacer una compra real. Ojalá funcione, porque justo hoy día estuvo teniendo problemas el nodo de Buda. Pero bueno, quería mostrarles este sitio. Este sitio se llama Bitrefill.
Bitrefill es un sitio que te permite comprar cosas con Lightning Network. Entonces, ahí yo le puse México. Y tiene algunas tiendas donde yo puedo pagar en línea con Bitcoins de Lightning Network. Y vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba real. Entonces, voy a comprar un gift card, el gift card más barato que pueda, y después los chicos van a regalarlo a alguien de manera aleatoria o da lo mismo. Ellos verán a quién se lo regala. Entonces, Bitcoin... no, cresta, no entiendo nada. US dollar, para entender cuánto estoy pagando. ¿Es el más barato? Ya, $14. Pay with Lightning. Ay, me hacen un descuento, 2%. Encantados. Ah, pero qué torpe. Pero no tengo mi celular. Estoy en una casa donde estoy lejos. No tiene sentido intentar esto. Lo lamento, puta. Me caí por un último detalle. Ya, volvamos entonces. Volvamos a la presentación. Qué lamentable. Tenía muchas ganas de que esta cuestión funcionara y todos pudieran ver qué agradable es pagar con Bitcoin en tiempo real. Bueno, ahí está bitrefill.com/mexico. Entren y pueden comprar. La experiencia es súper buena. Y bueno, ya estoy llegando al fin de mi presentación. Creo que me presentaron. Yo soy Guillermo Torrealba. Soy fundador de Buda.com, que es el mercado de criptomonedas más grande de Latinoamérica, fuera de México y Brasil. Tenemos algo así como 170.000 clientes y estamos en Chile, Colombia, Perú y Argentina. Y eso es todo. Ah, qué triste, qué mal que no haya resultado el experimento justo al final, porque qué muy triste. Pero Guille, no te preocupes. Si no podemos... regalarlo. El gift card va igual y después tú se lo repartes a... Cuando tengas tu celular, podemos hacer la segunda parte, ya donde nada más hagamos ciertos casos de uso con Lightning Network. Y bueno, por ahí hacemos alguna dinámica en redes sociales. No pasa nada. Muchísimas gracias. Si tienen por ahí algunas preguntas en el público, pues podemos pasar aquí a la sección de preguntas. Y... si no, podemos, bueno, aquí pregunta José, ¿Buda es custodial? Sí. Y por acá teníamos otra pregunta que habían hecho. Bueno, aquí es un poco más compleja. Dice Rafael Moctezuma: ¿será que desaparecerá el dinero fiat o se mantendrán conviviendo en la economía del futuro? Algo así como convive la televisión con el radio y el periódico. Es una buena pregunta. Yo creo que la respuesta tiene que ver con la respuesta. No hay una respuesta correcta en términos absolutos. La respuesta tiene que ver con el plazo de tiempo. Las monedas fiat no van a desaparecer dentro de los próximos 10 años, 20 años. Pero para que ustedes sepan, el tiempo promedio de vida de una moneda fiat son como 25 años. Eso es lo que dura una moneda fiat. No sé cuántas veces ha cambiado la moneda México, pero Chile la ha cambiado como 3 veces en los últimos 100 años. Y Argentina la cambia cada 10 años. Y Venezuela, ¿para qué decir? Y bueno... Y las monedas de los imperios duran un poco más, duran como 100 años. Pero si es que Bitcoin logra proponer un estándar de dinero superior a las monedas fiduciarias, yo creo que las monedas fiduciarias van a sobrevivir hasta que vayan muriendo de a poco. Y cuando mueran, la sociedad que se vio afectada por esta industria financiera inescrupulosa que abusó de la impresión de dinero, si es que esa fue la razón de por qué la moneda murió, no les va a aceptar que les pongan otra moneda nacional basada en la misma tecnología de deuda. Entonces, las monedas fiduciarias van a ir muriendo de a poco. Yo no veo que el modelo tradicional aguante para siempre. No, pero definitivamente no van a morir dentro de los próximos 10 años, ni 15, ni 20. Algunas sí, pero no todas. Aquí nos pregunta Lalo Landa: ¿cuál es el uso que menos podríamos esperar de Lightning? No sé, pues el que menos podríamos esperar. No se me ocurre cuál es el que menos podría esperar. A ver, ¿cuál podría ser? Bueno, a mí el de Internet of Things me gusta. Que máquinas conversen entre sí. Ah, esta es una buena. ¿Podría haber un sistema de email que cobre poquito
fracciones de centavo por cada mail que procesas. Y de esa manera evitas el spam. Eso lo permite Lightning, porque tú puedes pagar por Lightning fracciones de centavo, 0,0001 centavo, y la transacción es instantánea. Eso me parece que es un caso de uso, pero yo lo esperaría mucho. No sé si es el más inesperado. ¿Por qué? Bueno, además de todo lo que ya nos comentaste en la presentación, puntualmente, ¿cómo diría, o por qué dirías que una organización implementaría o no Lightning Network? ¿Cuál es la razón principal o la negativa? Depende de la organización. Buda es una organización y Buda fuimos de los primeros en implementar Lightning Network porque creemos, por la charla que les acabo de dar, nosotros creemos que es la forma correcta de hacer que esto escale. No sé cuál es la razón que tuvo Bitfinex para hacer esto. Bitfinex es un exchange enorme, debe ser de los 10 más grandes del mundo. Tengo la sensación de que tiene que va en la misma dirección. Pero ya, salgamos del mundo de los exchanges, porque está clara el incentivo tiene que ver con ayudar a promover la tecnología, a empujarla a la dirección que los emprendedores creen que es la dirección correcta. Si es que tú... Ah, bueno, se me ocurre una buena. Nosotros tenemos hoy clientes que son, ya les conté, clientes que son empresas de remesas. Si tú ya estás funcionando con Bitcoin y estás pagando $2 por cada transferencia que haces y la puedes llevar a cero y puedes llevar el riesgo de volatilidad a cero porque la transacción es instantánea, bingo, implementa Bitcoin, o sea, implementa Lightning Network. Arma un nodo y abre canales. Claro. Aquí nos pregunta José Azur, en una entrevista para Cointelegraph, si no me equivoco, Guillermo, hablaste sobre el gasto de electricidad de minería de Bitcoin con conciencia. ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿puedes hablar un poco más de sobre eso? Claro, Bitcoin consume muchísima electricidad. Bitcoin consume el equivalente, o sea, consume lo mismo electricidad que consume Bélgica o Pakistán. Consume más electricidad que Chile, consume más electricidad que Colombia. Y es una red que no procesa tantas transacciones. Consume muchísima electricidad. Ahora, la electricidad no está perdida, no se pierde. Casi el 100% de la electricidad se transforma en seguridad porque la electricidad va a parar a los procesadores de los mineros y los mineros aumentan la dificultad de la red y la dificultad de la red aumenta la calidad de la encriptación. Sin embargo, la electricidad que nosotros producimos todavía como humanidad es contaminante y entonces lo que nosotros hicimos en Buda fue... Y esta comunidad ha sido siempre, además de ser sumamente hipersensible y cada vez que atacan a Bitcoin, esta comunidad se cae de espalda y llora, pero esta comunidad ha sido... Yo creo que infantilmente negadora del impacto o el alto consumo de electricidad de Bitcoin. Y digo infantilmente negadora porque no hay ninguna razón para sentirse mal por esta cuestión. Entonces, lo que nosotros hicimos en Buda fue decir, oye, asumamos que Bitcoin consume mucha electricidad, reconozcamos que no se pierde la electricidad, reconozcamos que el 100% de electricidad se aprovecha en seguridad, y eso es bueno, y no queremos que eso se acabe, pero hagámonos cargo del impacto. Y entonces, en Buda, nosotros... Además de neutralizar la huella de carbono de toda la operación de Buda, y fuimos la primera empresa del mundo en hacer eso, también fuimos la primera empresa del mundo en ofrecerle a nuestros clientes un mecanismo para que cada vez que nos soliciten un retiro de bitcoins, ellos pueden en ese instante compensar la huella de carbono asociada a su retiro bitcoin y lo hacen haciendo una donación del, creo que son $1.5 por transacción, que eso es literalmente lo que... Eso va a pagar en la industria de los bonos de carbono, el carbono, los 180 kilogramos de carbono asociado a cada retiro, a cada transacción procesada en el blockchain de Bitcoin. Y entonces, los clientes de Buda pueden hacer eso. Los clientes de Buda, cada vez que le piden un retiro a Buda, pueden compensar la huella de carbono. Y nosotros creemos que esa es la manera de ser comunidad, de enfrentarnos a las tecnologías. Bitcoin no es perfecto, obvio que no es perfecto, y nadie le pide que sea perfecto. Pero nosotros tenemos que hacernos cargo de las desventajas que trae esta tecnología, porque así como a nadie se le ocurriría botar basura en la calle y esperar que a nadie le moleste, en algún momento en el futuro no vamos a poder entender que hayamos sido tan poco conscientes con la naturaleza y con el medio ambiente como para haber producido
tanto CO2 sin haberse hecho cargo. Y esto se trata de eso. Esto se trata de, uno, reconocer que Bitcoin es extraordinario, que nos encanta, pero que Bitcoin tiene una consecuencia negativa y hay que hacerse cargo de ella. Claro. Buenísimo, Guillermo. Por aquí nos dice José, ¿cómo ves Lightning Network para los próximos años? ¿Qué, desde el punto de vista del proyecto, ¿cuál es el roadmap? ¿Qué tienen más para implementar? ¿O ya como está listo para...? No, yo creo que le queda harto desarrollo. Ahí yo soy un muy mal referente. Si quieren aprender de Lightning, yo les recomiendo seguir a Buda. Nosotros hablamos de Lightning recurrentemente. Hemos publicado bastante en nuestro blog. Y seguir a algunas personas en Twitter. Hay una Elizabeth Stark. Elizabeth Stark es la fundadora de Lightning Labs, que es una de las empresas que se están dedicando al protocolo de Lightning Network, y ellos tienen un roadmap muy ambicioso para Lightning Network. Pero yo no me quiero meter en lo técnico, porque yo no soy técnico. Yo he aprendido mucho de lo técnico con el equipo de Buda, pero ¿qué esperaría yo para el desarrollo de la industria en torno a Lightning Network? Es que los exchanges empiecen a incorporarlo, que las wallets empiecen a incorporarlo y que la gente empiece a acostumbrarse a cobrar por Lightning. Y que los exchanges lo incorporen de la manera en que lo hizo Buda. Si se acuerdan de la explicación, un Bitcoin en la red Lightning es un Bitcoin que está como congelado. Entonces, si tú quieres tener Bitcoins en la red on-net y off-net, on-chain o off-chain, tienes que, tienes que congelar Bitcoins. Nosotros en Buda no le traspasamos ese desafío al cliente. El cliente nos transfiere Bitcoins y para mi cliente los Bitcoins de Lightning Network o los Bitcoins de Mainnet son indistinguibles. Nosotros en el back office nos encargamos de la dificultad de balancear los nodos y que los nodos tengan... Yo esperaría que simplificarlo, porque si seguimos haciendo esta cuestión compleja, la gente se encuentra como con este muro de tecnología que dice, bueno, ya está la raja Bitcoin, pero bueno, es muy complejo. Claro. Aquí Mario nos pregunta, ¿cuán viable crees que pueden ser las compras con criptomonedas en comercios establecidos en Chile, tomando en consideración el comportamiento imperialista de los bancos en este país particularmente? Yo creo que los bancos no tienen nada que hacer acá. O sea, bancos están destinados a morir. Eso no, no. Yo creo que la respuesta a tu pregunta no va tanto ligado a los bancos como sí va ligado a que Bitcoin sea usado para pagar. O sea, yo tengo Bitcoins y no me encanta gastar mis Bitcoins. Eso tiene que empezar a cambiar. Eso tiene que empezar a... porque en la medida que personas quieran pagar con Bitcoins, los comercios van a aceptar Bitcoins. No va a ser al revés. Es difícil que sea al revés. Pero yo sí soy muy optimista para los próximos 2-3 años, en Chile y en Sudamérica en general. Rafael, ¿consideras que un nicho de negocio fértil para los próximos años serán las apps que aprovechan la tecnología de Lightning Network para comprar y vender productos y servicios? No a esa pregunta particular. No creo que vender algo con Lightning Network específicamente te vaya a dar una ventaja competitiva en el e-commerce. Sí creo que los que hagan buenos nodos, y un buen nodo Lightning es un nodo que está conectado a muchos canales, a muchos otros nodos, ese eventualmente sí puede que sea un buen negocio, porque tú vas a cobrar una comisión muy pequeñita por cada transacción procesada, pero potencialmente puedes procesar miles de transacciones por segundo. Y los buenos nodos probablemente van a ser buenos negocios. No para siempre, porque eventualmente acá hay competencia, pero... O sea, creo que sí hay oportunidades con Lightning. Perfecto. Pues, Guillermo, creo que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Fue un excelente masterclass para la comunidad sobre el punto específico de Lightning Network. Queda pendiente la segunda parte, un caso práctico de una compra. Sí, lo lamento. De esa tecnología. Pero te propongo que le decimos a la audiencia que dejen sus comentarios, qué fue lo que más les gustó. Déjenlo en la parte de comentarios cuando ya vean el video grabado, no en el chat en vivo,
sino en el video, dejen uno de sus, de lo que mejor les haya gustado, lo que más les haya gustado, y en la siguiente, en la segunda parte, hacemos la rifa en vivo para asignarles al ganador esta gift card de Amazon que hagamos. ¿Te parece? Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Guillermo. Te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo hasta Chile y seguimos en contacto. Igualmente, muchas gracias a ustedes por la invitación. Les deseo la mejor de las suertes a todo el mundo, a todos los que lo hayan escuchado, y suerte con el virus. Espero que estemos todos sanos. Así es, muchas gracias, Guillermo, que estés bien. Buena vibra. Chao, chao.